El primero tiene que ver con la remuneración en los cargos del condominio, un caso que es bien interesante y al cual nos referíamos antes de ir a la pausa. Nos los envía Nancy Jiménez y ella pregunta qué cargos pueden ser remunerados dentro de un condominio en general y si puede el encargado del condominio, entre paréntesis, cuando habla de encargado del condominio, recibir una remuneración bajo el título de ayuda financiera. Y esto me llamó muchísimo la atención. Mira, en principio, bueno, los cargos de la junta, de los miembros de la junta de condominio no son remunerados porque es un cargo voluntario, es un voluntariado que se ejerce. El único cargo que dentro de la estructura del condominio pudiera ser remunerado es justamente el del administrador, porque es una contraprestación, son unos honorarios profesionales por los servicios que ofrece, que está regido por la figura del mandato, como nosotros le decimos, y que está muy bien definido dentro de la propiedad horizontal. Es un trabajo, una oferta de servicio que él presenta bajo unas condiciones económicas que acepta la comunidad de copropietarios y se define de esa manera, ¿no? Pero la remuneración de los cargos no. Sin embargo, nosotros hemos visto, Elías, la práctica nos ha enseñado que hay algunos condominios que han decidido dar algunas ayudas económicas. Y en casos como el condominio, por ejemplo, de Trigales en Mérida, donde vive Anixa, ellos han llegado al acuerdo de hacer como una suerte de retribución a los miembros de la Junta de Condominio que efectivamente demuestren que han trabajado durante ese mes, exonerándole el pago de su condominio y la comunidad los absorbe por ello, ¿no? Cosas como esta, pero que en ningún caso van al ambiente o al ámbito laboral, porque ahí es donde está este problema. Cuando Nancy nos escribe y nos dice que hay una persona que recibe el encargado del condominio, no sé qué se refiere a ella con eso, ¿no? Tal vez es la persona que decidió asumir la administración y la gestión del condominio y le dan una ayuda financiera, esto pudiera ser tergiversarse, porque hay una línea muy débil entre lo que yo hago como voluntario, que expresamente la ley dice que no es una relación laboral, que no puede considerarse como tal, a lo que yo puedo hacer en un desempeño diario, siguiendo las instrucciones, con materiales que no son míos, recibiendo una remuneración, identificándome, y que pudiera en algún momento convertirse en una verdadera relación laboral. Entonces, definir esas situaciones y esos términos como ayuda financiera, porque no importa el tema que le demos, ¿no? En materia laboral, que este es el ámbito donde debe desarrollarse eso, siempre se va a aplicar lo que más convenga al trabajador. Y hay otro principio que dice que en materia laboral privan la realidad sobre la forma. Yo le puedo poner a una persona que yo le doy una ayuda financiera, pero si yo veo que de esas características de esa relación es una relación laboral, eso es un salario, no importa el nombre y el título que yo le ponga, ¿no? Entonces la recomendación que nosotros damos es conversar muy bien cuál es la intención de la comunidad de copropietarios cuando establece esto de ayuda financiera, bajo qué condiciones, bajo qué parámetros, para poder saber si eso es una relación laboral o eso forma parte de ese voluntariado que integra la relación condominial. A Elías. Sí, Tibaire, y que es normal que un condominio se plantee, además de la figura de un administrador externo y la figura de su trabajadora residencial, que en un momento determinado un condominio, por ejemplo, de tres torres, diga, bueno, nosotros necesitamos a alguien que ejecute cotidianamente las decisiones de la Junta y supervise a las tres conserjes y lleve la relación cotidiana con la empresa de vigilancia, y que si nosotros decidimos hacer una gestión ante los bomberos o ante la alcaldía para podar unas matas, bueno, vaya, lleve la carta, le haga seguimiento. Y esa es una especie de gerente del condominio, un asistente, un director ejecutivo, podría llamarse, de la Junta de Condominio. Que esa necesidad existe, ojalá muchos condominios pudieran tener el músculo económico para hacerlo, porque eso liberaría a los miembros de la Junta de Condominio de mucha carga, de mucha responsabilidad que les quita tiempo. Eso haría más sencillo que personas bastante ocupadas
puedan ser parte de la Junta para, con su conocimiento, resolver los problemas y tomar decisiones, pero no tener después que ejecutarlo o que hacerle seguimiento. Esa figura puede ser muy importante, pero no es una ayuda que le estamos dando a esa persona, la estamos contratando. Esa persona debe tener un perfil, si es de la comunidad o si no es. Bueno, eso no necesariamente tiene que ser de la comunidad, no necesariamente tiene que no ser de la comunidad. Yo personalmente marco distancia y soy muy prudente con aquello de contratar a personas de la misma comunidad, porque en el momento que se pueda romper la relación laboral, entonces hay una ruptura ya de carácter comunitario, vecinal, es una situación un poco difícil, pero hay condominios que les ha resultado muy bien, el de las residencias Mónica en Altamira Norte, de la Plaza Altamira Norte, en el edificio donde vive Olga Maribel Nava, allí en la Avenida San Martín, también les ha resultado muy bien. O sea que dependiendo de las circunstancias, pero que una cosa es querer contratar a alguien y entonces hay que definirlo como un cargo, como una responsabilidad, y que el condominio, la comunidad de propietarios, sepa el paso que está dando, Tibaire, y qué obligaciones económicas le va a generar eso. Sí, sí, es importantísimo, porque las consecuencias legales, claro, es lo que tú dices, pueden incidir en la convivencia de los vecinos y crear grandes rupturas. Bueno, no sé si recuerdas el caso de esa propietaria que decidió ser la conserje de su edificio. Sí. Y después demandó al edificio. Sí. Por prestaciones sociales, ¿no? Bueno, todas esas cosas pueden ocurrir. Así que definir qué es lo que queremos y cómo lo vamos a hacer con el apoyo legal es sumamente importante.